PepsiCo es uno de los eh, eh, grandes grupos eh, mundiales en el sector de la alimentación, en el sector de las bebidas. Eh, tiene sus eh, raíces y, y matriz eh, en Estados Unidos, pero lleva ya más de 40 años eh, eh, instalada y, por tanto, vinculada en España y en, y en Castilla y León. Eh, la visita eh, hoy a, a su fábrica de eh, snacks y de patatas fritas en. ...en Burgos nos va a per permitir eh, pues conocer su, su actividad en el momento actual. No olvidemos que eh, anualmente está procesando 100.000 toneladas creo... De, ...de patatas y aproximadamente unas 10.000 de, de, de maíz... ...y también pues los planes y los proyectos... Eh, ...para el inmediato futuro... ...que son evidentemente pues de... ...de crecimiento dentro de la organización... Mm. ...desde la perspectiva de Castilla y León... PepsiCo es una empresa que consideramos propia, es una empresa eh, comprometida con Castilla y León. Y lo es desde mi punto de vista, que quiero destacar fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, por el empleo. PepsiCo dispone en nuestra comunidad autónoma de cuatro centros de, de, de trabajo. Esta fábrica... Eh, el, el centro logístico instalado también en, en esta misma uh, localización y dos delegaciones comerciales una en Burgos y otra en Valladolid esto es importante porque estamos hablando de casi 700 empleos directos de los cuales un poquito más de 500 uh, se sitúan en esta uh, fábrica uh, tan querida por los burgaleses Dele, dale. es igual ya y en segundo lugar, eh, por su vinculación con los eh, agricultores. Desde hace más de 25 años, eh, PepsiCo desarrolla un programa agrario en colaboración con los agricultores que no solamente garantiza el suministro y, por tanto, no solamente garantiza a los agricultores eh, la venta de, en este caso, fundamentalmente, el producto inmediato. Estamos hablando de que eh, en la producción de esta planta... Eh, anualmente aproximadamente 61.000 toneladas proceden del campo de Burgos y de, y de Castilla y León, sino que les permite establecer con los agricultores una relación eh, profunda pues, para el desarrollo de eh, muchos elementos de innovación, de mejora de la calidad, eh, de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente y por tanto una visión que permite también a los profesionales agrarios pues mejorar la rentabilidad y la profesionalidad de sus propias explotaciones, que es algo que tiene mucho que ver con la visión de fortaleza de la competitividad del sector agrario que estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León a través de las llamadas plataformas de competitividad que lo que pretenden es ver a los distintos agentes de la cadena de valor no de forma aislada en sus necesidades, sino el impulso de iniciativas que fortalezcan al mismo tiempo las necesidades del productor, del transformador y del distribuidor. Por lo tanto, también en ese sentido, la visita hoy a PepsiCo pues, eh, cobra, cobra eh, plena actualidad. Mm, yo creo que para, para, para nosotros, PepsiCo, que al final es, no lo olvidemos también, un gran grupo eh, multinacional, Hoy es un eh, ejemplo eh, relevante de eh, aquello que venimos diciendo y en lo que debemos seguir insistiendo eh, y que pretende presentar a la nuestra, a nuestra tierra, a nuestra comunidad autónoma como un lugar muy adecuado para las inversiones industriales y para las inversiones especialmente en la industria agroalimentaria. Y esto por algunas razones, por factores de competitividad, eh, por determinados elementos eh, que yo creo que son ventajas comparativas para Castilla y León. Eh, aquí hay una estabilidad eh, política y una estabilidad social que es yo creo que muy apreciada por las eh, inversiones aquí hay una vieja cultura de eh, regulación de las relaciones laborales eh, a través del diálogo y el acuerdo entre los agentes eh, sociales este es un territorio bien situado que poco a poco va completando eh, el conjunto de sus infraestructuras de comunicación esta es una tierra que ofrece en este momento ya notables eh, soluciones eh, para la logística esta es fundamentalmente una tierra tierra seria, de gente seria, con un buen capital humano y también esta es una eh, tierra que eh, en la cercanía pues eh, eh, facilita el suministro directo de, de los productos de las materias primas que luego aquí se transportan. Y eh, todo esto me lleva para finalizar esta eh, conferencia pues a, a recordar una vez más, yo creo que es muy importante en el momento político y económico que está viviendo España la enorme trascendencia, la enorme importancia, que en el caso concreto de Castilla y León está teniendo eh, la industria y el conjunto del sector industrial y muy particularmente una industria tan eh, dinámica, tan eh, tan avanzada, tan en movimiento como es la industria alimentaria en la recuperación económica y en ese objetivo que es fundamental para los próximos años de consolidación de un crecimiento estable que se traduzca en lo más importante, la máxima prioridad que es la creación de empleo. En ese sentido yo quiero recordar, en los dos últimos años, 2014-2015, la industria de Castilla y León ha encabezado los índices de producción industrial del conjunto de la industria española. Ayer hemos conocido un dato, yo creo que es un dato potentísimo, un dato importante del que nos debemos sentir todos muy contentos y satisfechos. En el año 2015... Castilla y León eh, encabezó el crecimiento de las exportaciones de, eh, y, por lo tanto, eh, las exportaciones tienen que ver mucho con la industria del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Estamos hablando sobre un año 2014 que ya batió nuestro récord histórico de un crecimiento del 17% que nos permite superar por primera vez en nuestra historia los 15.000 millones de euros en, en exportaciones. Estamos hablando de empleo industrial. Y yo quiero subrayar cómo en los dos últimos años el empleo en la industria de Castilla y León, el número de ocupados, qué importante estos es en Burgos, donde prácticamente uno de cada cuatro empleos es empleo en la industria, esos 154.200 personas ocupadas en la industria regional en el cuarto trimestre del año 2015 supone que en los dos últimos años en la industria ha crecido en un 9%. El, el volumen de, de, de ocupación. Hoy mismo hemos conocido datos de, de actividad del sector industrial que marcan que en el año 2015 eh, la cuenta de, de, de resultados de, las, de la industria de Castilla y León encabezó eh, el crecimiento de la cuenta de resultados de la industria en España. Y lo que es más importante, la cartera de pedidos entrante con un crecimiento en esa eh, evolución de los pedidos superior al 25%, marca que estamos ante unas expectativas estupendas en el año 2016 que no se pueden frustrar. Y que va todo ello encaminado hacia ese esfuerzo, hacia esa prioridad que hemos pactado con los agentes sociales y económicos de la comunidad, pero también con todos los grupos políticos del Parlamento Regional de eh, la reindustrialización de Castilla y León, de que Castilla y León recupere capacidades industriales que haya podido perder en la crisis y que siga apostando por la fortaleza de una economía que o se basa en el motor de la industria o no tendrá unas bases, unas bases muy sólidas. Eh, finalizo recordándoles, hoy la industria regional representa un poquito menos del 18% de nuestra economía, de nuestro Producto Interior Bruto. El objetivo de esta tierra, el objetivo de sus poderes públicos, el objetivo de sus agentes sociales y económicos y sobre todo la realidad de quienes trabajan en la industria, de los responsables hoy de PepsiCo a los que quiero agradecer su bienvenida, de los trabajadores en la industria, es que en el año... La industria representa en nuestra economía el 20%. Será, yo creo, que ese paso adelante para que efectivamente podamos hablar de un horizonte de crecimiento económico estable, que lo más importante se traduzca más pronto que tarde en la creación del empleo que necesitamos.